días y bienvenidos un día más al canal. Bueno, no he tenido tiempo ni de abrir el blog, directamente me he puesto a limpiar, así que se me ha olvidado por completo, lo abro ahora. Ya habéis visto que bueno, está limpiando un poquito y también me he puesto a limpiar el carro, que mi última opción ya para quitarle esas manchas tan raras que le han salido era darle con el jabón este milagroso de Mercadona. Lo he enjuagado muy bien con mucha agua y ahí lo tengo boca abajo para que escurra todo el agua. Así que a ver qué tal. Y ahora pues, acabo de quitar la lavadora, que voy a meter a la secadora, porque entre el carro en medio, ahora ya saca el niño, si tengo que tender, no va a tener hueco. Así que ya para la secadora. Y ahora ahí lo tengo ahí con los dibujitos toda la mañana. Vamos, el tiempo que estoy yo haciendo estas cosas, porque si no, no me deja hacer nada. Y ahora ya, que se está portando súper bien, pues lo bajo y lo voy a traer aquí al patio a bañarse, que hoy hace un calor horrible. Y tengo ahí la piscina con la depuradora y todo, que la voy a limpiar porque llevamos unos cuantos días sin usarla. Estos días que ha estado nublado, que no ha apetecido. Y voy a limpiarla un poquito, hacerle las pruebas del pH. En fin, a mantenerla. Que ayer le eché el antialga. ¡Ay! Que me ha faltado un cachetín. Así que nada. Uy. Así que en eso estoy, que no paro. Mirad, ahí lo tengo. Lo tengo boca abajo, es que no sé si bajar esto. Que ahí lo tengo, pero no, voy a subir esto porque el sábado no lo tiene que dar. Así que, nada. A ver, cruzaré los dedos de que se haya quedado por fin bien. Porque vaya telita. Y nada, a pesar de que no lo estamos utilizando, está bastante bien. Es verdad que a lo mejor está el fondo un poquito más sucio, pero por lo demás, todo bien. Y no sé si aprovechar cada vez que está tranquilito y pasar la aspiradora. Bueno, soy tranquilito, ya me está llamando. Así que venga, voy a por él. Más tarde nos vemos. Bueno, mirad qué pelos tengo. Nada, yo le he dado de comer. ¿Te dejo un calcetín? También. Yo le he dado de comer a Dai, ya ha venido David, que va a subir a colocar esa ropa. Hemos pedido pollo para comer, porque yo hoy no he parado, así que digo, mira, pues pedimos pollo. Lo hemos pedido en trabajo a mi hermano, que no lo habíamos pedido ahí nunca, a ver qué tal está. Y así los macarrones luego para mañana, y como el lunes voy a hacer un puchero, tenemos macarrones para lunes y miércoles. Y nada. Aquí esto y esto. Y a lo mejor esperándolo estamos. Y ahora ya comió, pero no le he dado todavía el peti porque ahora seguramente como patata. Y nada, pues ya está. Seguimos con el sábado sabarete. Bueno, mientras yo dormía, ahí todavía compra. Y está haciendo más ruido. ¿Es que hace de ruido lo más grande? Sí, a ver qué la va a comprar. ¿Ah? ¿Y eso? Dulce, 2,25. Ah, ¿has comprado esto al final, no? 7 euros. No, no. Hemos comprado esto, pero claro, lleva un montón de tiempo sin... Mira. Pues sin limpiar el filtro de la piscina ni nada y se ha puesto turbio. Así que lo vamos a echar. Y tal. Bueno... ¿Qué? ¿Qué compras, Maritón? ¿A 2,15? Pues sí, yo la compro. A ver qué has comprado. Mira, para que tenga fuerza. Ah, mira, me has comprado esto de proteína. Y eso es... ¿Y por qué no me las has comprado de chocolate? No, de esto. De pues fresa. Si son los mismos. Bueno, a ver si, es que a ver si me gusta la de fresa, ese es el problema. Y ese paquete de yogures. Vale. Ciro, para que tenga. Esto también. Esto. Los petis. Esto. ¿El qué? Mira, he comprado esto porque no había de otro. Vale, sí, eso. Dos paquetillos, por lo menos. Mortadela, ¿te has comprado esta? Ah, es que han cambiado los envases, ¿no? Mortadela, me chupo el pavo, has tardado mucho, ¿eh? Mira. De esto y otra picochita, a ver si ha dado ahí merienda algo. Ha cambiado aquí. He comprado acá. Muy bien. Muy bien. Algunos potiteques. Bien. ¿Guisantes con jamón no había? Ah. ¿Estás? ¿Eh? Sí, ¿guisantes con jamón no había? No. Yo te quiero decir. Ah, mira lo que te he comprado para esta vida.
Sí, eso me viene estupendo. Bueno. Desayunar. Y la roja para tenerla para cenar y tal. Qué caro, 47 euros. Madre mía, eso no ha comprado una semana. Bendito, está muy caro. Sí, pero por la mierda esta. Bueno, son 7 euros, ¿eh? Vamos a echársela ahora que está ahí dormido. Porque está el agua turbia, turbia, turbia. Por mucho que la he limpiado y tal. Sin... El problema es que todos estos días que no nos hemos estado bañando, hemos puesto el filtro pero no lo hemos limpiado. Entonces está el filtro sucio y el agua estaba sucia, está turbia. Vale, pues no es compatible, es flocculante ese. Así que nada, vamos a limpiar el filtro y dejaremos filtrando tiempo y a ver si así pues se va quitando. Yo creo que está mejor que esta mañana, porque esta mañana, la verdad, estaba turbia, turbia. Sí, está mucho mejor. También le he hecho un choque de cloro, entonces quieras que no, pues ayuda. Ahora la enseño, no está tan mal, ¿veis? Y han caído ahí partículas. Que bueno, supongo que el cloro ayuda a eso, a que baje las partículas. Y bueno, nada, podemos salir un ratito y ahora hemos dado de cenada y aquí en un parque y aquí estamos. Que está bajando y subiendo escaleras, ¿verdad? ¿Estás bajando y subiendo? Papi, ten cuidado, ¿eh? Que es que se tira. Él no baja, él vuela. Él las vuela, las escaleras. Subirlas las sube bien, pero bajar tiene que aprenderlas mejor. Porque no se agarra, como la agarras tú los brazos. Hola, caracola. Ahora vamos al césped un poquito. Uy, ya está todo. Esta ya hay que tirarla, ¿sabes? Ya me pica todo. A ver, ¿cómo sube de ahí? Venga, sube. Venga, que me voy a asomar yo por aquí. Corre, sube. Oh, ya te ha hecho daño. ¿A dónde se ha dado? Que se ha resbalado y se ha caído. Coño. Hola. Hola. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No, por ahí no, que te caes. Y nada, pues son las 10 y 5, prontito. Y bueno, veníamos de la tienda de MGI y de un chino a ver si encontraba yo unos zapatos para mí. Así de verano ya para terminar la temporada, porque es que no tengo nada. Se me han roto dos en lo que va de verano. Me voy a ver que hay niños. Y nada, pues eso. Que hemos... Y digo, pues vámonos a algún parque o lo que sea para que hagáis cena y juegue un rato y corra, porque... Últimamente, cuando salimos de coche a coche, vamos en coche, de tienda en tienda, de casa en casa, y pues los niños necesitan también tomar el aire, respirar y salir. Aunque salimos por la noche a las parquitas, pero a mí me gusta que después, hoy que es más fin de semana y todo eso, pues también que salga. Pero yo tengo un problema, es que me estoy orinando como una pequeña, como un bebé, y nos vamos a tener que ir. Uf, me pica la nariz más grande. Así que nos vamos a tener que ir. Nosotros no hemos cenado ni nada, tampoco tengo mucha hambre que digamos. Pero bueno, no hemos cenado. Íbamos a comprar una parrilla grill barbacoa en MGI, pero mi David al final no ha querido. Porque la verdad se veía un poco chumina. Pero bueno, todo hubiera sido probarla. Pero al final, después de media hora decantándonos, hemos decantado, ¿por qué no? Y la hemos comprado ahí, pues, una caja de más animales. Porque a él le gusta mucho, pero como que algunos animales se han perdido. Otro lo utiliza para el agua. Y entonces pues le hemos comprado una caja como para rellenarle con más animales, que a él le encantan los animales. Ponerlo así de pie y jugar. Y nada, nos vamos yendo ya mismo porque yo, David, yo ya no puedo más. Así que nada, que nos vamos ahí un ratico a la casa ya. Y a ver qué cenamos, porque de verdad no he sacado nada. Como era sábado, digo, bueno, pues cenaremos fuera. Y al final nada y no sé, no sé qué vamos a cenar, pero bueno. Hay cosas, así que ahora sacamos lo que sea y ya está. Me he hecho una trenti, una trencita para cambiar, para no ir siempre con coleta. Así que nada, os dejo, ahora nos vemos. Por allí, entre los árboles, van dos monos. El mono padre y el mono hijo. Vienen, vienen a por comida, han olido la comida. ¡Hombre! Las piedras.
Van a subir las montañas arriba, arriba. Y nada, pues me voy a poner ahora a hacer mi ejercicio. Me acaba de pasar una cosa muy extraña. Estaba aquí yo tan tranquila. Y de repente suben dos personas hablando, mirando para dentro de mi casa. Estaba ahí como, no ves, no sé cuánto. Y yo. Pero bueno, me he quedado flipa. De verdad, la gente tiene más cara que espalda. En fin, que son las 1 de la mañana ya. Y después de... No os podéis imaginar la que hemos liado aquí en el comedor con juegos, el sofá por todo. Bueno, el sofá hecho trizas, los cojines tirados por el suelo. Bueno, no os podéis hacer idea. Y iba a dejar la persona subida para hacer ejercicio, pero es que estoy solo con la camiseta y me voy a vestir. Y ir a bajar la persiana porque no me voy a vestir aquí. Y se quedan ahí mirando como vamos, como si yo, ¿eh? Pero hablando y todo, ¿no ves? No sé cuánto y yo. Flipante. Así que nada. Ya me he preparado mi agua, mi ropa. ¿Y dónde me dejó la toalla? No lo sé. Voy a por ella. Y nada, yo ya he salido a dormir. Aquí. Y bueno, ya ves, con que es sábado, ejercicio todos los días. Llevo ya 4 días seguidos, la verdad, estoy bastante bien. Lo estoy llevando bastante bien. Estoy haciendo la rutina del calendario de principiante de Siéntete Joven. Y es verdad que estoy súper contentísima de haber empezado ahora por ahí. Porque empecé por el fuerte el primer día y me seguían doliendo mucho los tobillos y tal. Y me he dado cuenta que con el de principiantes te enseñan a fortalecer la musculatura, a estirar, a calentar. Todo la base que me faltaba a mí para poder empezar el calendario grande. Así que nada, me voy a vestir, me voy a hacer los ejercicios cuando baje David. Queremos limpiar de nuevo el filtro de la piscina y ver una peli. Vamos a ver lo que estiramos el día. Así que nada, quería ponerme a hacer los ejercicios. Buenos días y bienvenidos de nuevo un día más al canal. Bueno, nos hemos venido al centro comercial a cazar unas comprillas, luego las enseñaré. Y ahora vamos a comer. No hemos sentado aquí en el Pizza Hut porque el burger estaba petado, el McDonald's petado. Pero ha sido buena idea porque mirad qué pinta. Qué rico. Y nada, pues voy a cerrar el vídeo anoche, que espero que haya gustado. Si os ha gustado, dale a me gusta, compartir y suscribiros para vernos un día más en Dalí Canal. Hasta el próximo vídeo. Humans are taking advantage of each other and of the earth. And now as our brains begin to evolve, I wonder if we will all realize what this is worth. Will we solve the equation of Earth? I say yes, it only makes sense. Beyond cents and dollars, back to the beat makers and potters, back to the